Hola, comenzamos hoy una serie de 15 vídeos en los que trataré de explicar 15 pequeñas prácticas para que os iniciéis en el mundo de la acuarela. Si ya os habéis iniciado, pues para que practiquéis algunos ejercicios sencillos. Este primer vídeo se lo vamos a dedicar a Marina. Marina es médico de la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba, que están dando el 200% para tratar de paliar este problema que nos preocupa en la epidemia del coronavirus. Muy bien, pues comenzamos. Para esta primera práctica utilizaremos papel de acuarela de la mejor calidad posible, un bote de pigmento o bien una caja de acuarelas, un pincel, un par de tarros o de cuencos con agua y una paleta de mezclas. Y no os olvidéis del papel de cocina o papel secante que nos será de muchísima utilidad. En primer lugar, vamos a llenar un par de cuencos de agua. Pueden valer también botes de cristal o incluso un simple vaso de agua. Y vamos a hacer una primera mezcla poniendo agua en nuestra paleta y una cantidad de cualquier pigmento que tengamos. Da igual, lo vamos a hacer con azul, pero podría valer un rosa, un rojo, un verde, el que quisiéramos. Vamos a mezclar bien el pigmento con el agua hasta tener una consistencia adecuada que no sea excesivamente líquida, pero que nos permita trabajar con fluidez. En el papel deberemos tenerlo sobre un soporte rígido, un cartón, una pequeña tabla. Si no tenéis, bueno, pues no es imprescindible, pero es aconsejable que esté con una inclinación mínima para asegurarnos que la mancha de agua, la mancha húmeda, la mancha de acuarela, siempre va a estar la gota en la parte baja del papel y así poder controlarla mejor. Vamos a hacer un recuadro de 10 por 10 centímetros aproximadamente para hacer este primer ejercicio. Vamos a comenzar a pincelar la superficie de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Izquierda a derecha y arriba hacia abajo. Vamos a recoger la gota que nos queda en la parte inferior, siempre cargando bien el pincel de pigmento, arrastrando la gota. Y terminamos en la parte inferior. Vale, ahora vamos a intentar hacer lo mismo, pero con la técnica húmeda, que no es otra cosa que trabajar sobre el papel húmedo. Estamos trabajando con un papel Canson, se ve ahí la marca de agua. De 350 gramos, 100% algodón. Esto es máxima calidad en papel. Lógicamente no todo el mundo tiene acceso a este tipo de papel y menos en estas circunstancias. Entonces nos vamos a apañar con lo que tengamos a mano. Si es posible un papel que sea para una técnica mixta, que tenga más de 200 o 250 gramos, pues a partir de ahí podremos empezar a hacer cosas más o menos decentes. Volvemos de nuevo a dibujarnos un cuadrado aproximadamente de 10 por 10 centímetros. Y ahora lo que vamos a hacer es enjuagar bien el pincel, que no tenga ningún resto del pigmento anterior. Cogemos agua limpia de otro cuenco. Y ahora vamos a hacer algo parecido a lo que hemos hecho antes, pero simplemente con agua, rellenando este cuadrado de izquierda a derecha y de derecha a izquierda de arriba hacia abajo, asegurándonos que toda la superficie del cuadrado queda mojado. Ahora, con la misma mezcla que hicimos anteriormente, impregnamos bien el pincel, que se cargue bien el pincel de pigmento, no solo la punta, sino toda la cerda del pincel debe estar bien cargada de pigmento para que la pincelada sea cuanto más larga mejor. Pues ahora, igual que antes, vamos
a proceder a depositar el pigmento de izquierda a derecha, de arriba a abajo, con una pequeña inclinación para asegurarnos que la superficie se humedece uniformemente y que nosotros controlamos la gota que se va produciendo. ¿Qué te pasa, Nika? Terminamos al final. Debemos tener a mano nuestro papel secante, papel de cocina, para retirar el sobrante de la parte baja. Bueno, pues ya tendríamos nuestras dos primeras manchas de acuarela, una con técnica seca y otra con técnica húmeda.